Maize juice. Para que crezca. Después te pones un poquito de aceite. ¿Y él dijo que es aceite o maíz? Aceite o agua. Agua por lo que pasa. Para que no se te peguen en las manos. Sí. Okay. Oh, la, es que sí. Entonces, y después las pones primero en este sartén. Sí, un poquito. Con un poquito de aceite. Y después las pasas al sartén grande y se terminan de inflar. Enséñanos otra. Okay. Ah, y le bañas encima el aceite para que se haga más gordita. Ah. Los que tienen práctica. Práctica, yo no practico. Bueno, es la segunda vez que las haces, ¿verdad? Sí. Mira, y ahí tienes a tu público. Sí. Esperando. Esperando. Entonces aquí, y aquí tienen un poquito menos aceite. Este menos. Menos. Aquí están los tres. Chacho. Oh, bellas, están igual que las de allá. Solo que las tuyas, sabes, el sabor es más rico. Y son como más aguaditas adentro y tostadas por fuera. Y la mezcla de la masa, ¿qué lleva? ¿Harina? 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 ¿Semilla? ¿Cuánto le pones de levadura? Harina, un paquete. Le pones un paquetito. Un paquetito de levadura. ¿Y cuántas cas de tajina? ¿Tres? Tres tazas de harina y una taza de agua caliente. Caliente y mix. Y lo mezclas. No se le pone la sal hasta de último, porque si no, no se crece, ¿verdad? Y le pones la levadura. Y una cucharada de vinagre. Y eso es para que se hagan las bolitas y para que se crezca, se hagan las burbujitas ahí. Entonces, vamos a repetir. Tres tazas de harina y una de agua caliente. Ah, sí, y que tienes que ir viendo para que no se te ponga muy dura la mezcla. Le haces el hoyito en medio
También de churros de México. Sí, dice Omar que igual a los churros de México, pero son más gorditos estos.